Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Me han preguntado, Joel, ¿cómo puedo, qué puedo hacer para, reemplazar el bulbo original de un microondas por uno que sea más económico y que sea más fácil de encontrar? Bueno, les voy a enseñar aquí una forma fácil que pueden hacerle para, adaptar aquí uno de estos bulbos, ya que este bulbo, por ejemplo, este está permanente, no se puede remover. Entonces les voy a enseñar qué pueden hacer para cambiar un bulbo original. Todo lo que necesiten es conseguir un bulbo, ya sea de 15, 25 o 40 watts. Regularmente son de 40 watts, pero si no lo encuentran de 40, pues puede ser de 25 o hasta de 15. Ok, una vez que ya tienen estos bulbos, los pueden conseguir en internet. Un set de 3, por ejemplo, de por aproximadamente $10. En cambio, si ustedes tratan de conseguir el original con su base, les puede costar entre 15 y $20. Y como les digo, no es fácil encontrarlos, pero sí se encuentran, sí hay, aunque sean usados, pero se encuentran en eBay. Pero si no quieren gastar mucho, entonces consigan este tipo de focos. Como les digo, pueden ser de 15, 25 o 40 watts. Y pues de allí lo que tienen que hacer es algo así: cortar un pedacito de plástico. Por ejemplo, pues yo lo corté aquí de una botella. Lo que se hace es: se hace una pequeña cortada con una navajita, se pone la base. Y con un marcador, se marca con un marcador y ya luego se corta con una navajita que tenga bastante filo. Y le hacen el agujerito del centro donde va a entrar el foco. Dependiendo la dimensión, el size. Aquí tengo yo ya un ejemplo listo. Aquí tengo ya el plástico cortado. Esto es para que pues se mantenga en su lugar el foco. Entonces todo lo que se hace aquí es se coloca el foco y aquí se queda perfectamente bien acomodado. Los cables pues los pueden unir soldándolos. Lo soldan o les ponen terminales como ustedes gusten. Yo aquí en este caso aquí les tengo una terminal, como es nada más esto para muestra. So, aquí yo les tengo una terminal. Como les digo, esto es nada más de muestra. Ustedes lo pueden soldar y le ponen cinta aislante. Ahora voy a conectar el microondas para ver la iluminación. Al abrir la puerta, pues es natural que va a encender el foco. Ahí está encendido el foco. No sé si se logra mirar, pero aquí está encendido. Vamos a removerlo. El foquito, entonces es fácil hacer una base para mantener el foco, o sea, una base como esta con un plástico que sea algo flexible y listo. De esa manera pueden solucionar un problema de un foco fundido. Para poder remover la base aquí de un bulbo en el horno de microondas, como en este caso, estos pins son de plástico. En algunos casos, los pins son flexibles, son de aluminio, nada más se doblan para los lados. En este caso, como están derechos, pues este no se sale para arriba hasta que no le presione con unas pinzas.
para poderlo liberar de esta forma. Es que uno libera el foco presionando con las pincitas para juntar este plastiquito. Espero que esta idea pues les sea de utilidad, amigos. Cuando se les funda su bulbo original de microondas, pues ingéniénselas, compren un bulbo y hagan ustedes mismos la base con un plástico que sea algo flexible, con cualquier botella de plástico o una tapadera de una ollita y listo. Yo en mi caso aquí agarré una botella de alcohol y de aquí hice el molde, la base esta. Pero también se pueden usar, así como les comentaba, la tapadera de una ollita de plástico, una charolita, y pues pueden sacar fácil esta parte, que es la que va a mantener en su lugar el bulbo, para que no se vaya para el fondo. A la hora de que hagan el agujerito, traten de no hacerlo muy grande para que se quede en su lugar el bulbo. Espero que esta idea pues de alguna forma les ayude, amigos. Acuérdense, amigos, que para liberar el bulbo se tiene que utilizar, cuando es el de plástico, la pieza esta, el pin, se deben utilizar las pincitas y apachurrar aquí la parte que sujeta la base del bulbo. Es bien fácil, bien simple, y sale. En algunos casos, para liberar las terminales se debe utilizar algo delgadito y se debe empujar para poder liberarlos, ya que muchas de las veces tienen un seguro las terminales aquí, y hay que presionarlo, hay que apachurrarlo para poderlo liberar. Les comento esto porque cuando yo inicié en esto de la electrónica, no sabía cómo desconectar este tipo de terminales, y bueno, pues con el tiempo fue que aprendí. Pero sí, es algo que se debe utilizar en la mayoría de terminales. Por ejemplo, aquí tenemos esta, ¿verdad? Vamos a ver, mira, a ver si se logra mirar. Aquí tengo que presionarle para que se libere. Aquí tiene como un resortito. Y listo. Espero que esta información pues les ayude bastante. Y que se acuerden que muchas de las veces hay que usar algo para poder liberar las terminales.